Hola, pequeños morvedreros. Hoy vamos a hablar sobre el tema de los realities. ¿Son ciertos o son mentiras? ¿Los adolescentes se lo creen? ¿Los adultos se lo creen? Todo este tema, y vamos a pedir opinión a nuestros corresponsales. Hoy estamos con Mireia, Dani y Xavi. Gracias por acordarte de mi nombre, ¿eh? Te ha costado, ¿eh? Ha sido un fallo. Sí, sí. Y para no sentirme mal conmigo misma, voy a darle la palabra primero a Xavi. Uy, qué honor. Muchas gracias, María. ¿Ves, María? Me acuerdo de tu nombre. Bueno, pues yo básicamente reality shows he visto pocos. Lo más parecido que se puede llamar un reality show es MasterChef. Que sí que es verdad que yo me encariñaba con ciertos concursantes. Por ejemplo, esa persona me encariñaba y no quería que se fuera expulsada del programa, por ejemplo. Pero yo creo que, por ejemplo, en MasterChef, yo, en mi parecer, sí que parecía real. Es decir, los castings supuestamente están hechos de quien mejor cocina. Y expulsan a la gente si cocinas mejor o peor, no quien da más juego o menos juego. Porque, por ejemplo, hay gente que da mucho juego que la expulsaban el primer programa, el segundo programa. De ahí me daba mucha rabia, porque me lo pasaba muy bien con esa persona, por ejemplo. Pero había que fastidiarse, porque era el talento. ¿Y tú qué, María? ¿Qué programas ves? A ver, solamente veo Gran Hermano. Y lo veo, estoy toda la tarde estudiando, y mi motivación, por decirlo de una manera, es, va, si estudio esta tarde, esta noche no tengo que estudiar y puedo ver Gran Hermano. Entonces, me lo tomo más como una motivación de poder ver la tele por fin en todo el día, que más tipo, voy a ver Gran Hermano porque para mí es súper importante. No. Para mí Gran Hermano no es un programa donde la gente da su opinión real. Es mentira. Para mí es una serie donde la gente hace tonterías, donde la gente da televisión y quiere éxito. Y yo me lo paso bien con él, me río, critico y doy mi opinión con mis amigas sobre unos determinados personajes, porque son personajes, no es su vida real. ¿Y tú, Daniel? ¿Ves mucho reality? Yo la verdad es que no veo mucho reality, al menos de normal, y la verdad es que sí, tienes razón. Yo pienso que yo algunas veces cuando veo los realities pienso que son actores, porque no me parecen que es realidad lo que están haciendo, y que actúan alguna vez así como que... Vale, ya me he liado. No pasa nada. Seguimos grabando. Sigue, da igual. El show debe continuar. Sí, pero corta, ¿eh? No se corta. Sí, luego lo corta, va. Lo corta, sí, lo corta. Sí, vale, va, Dani, que no me sé nada. Que no ver, sé lo que iba diciendo. ¿Qué opinas de los realities? Vale, ¿qué opino? Que no, pues, si es por gustos, a mí no me gusta. Pero si es por lo que opino, yo pienso que no te aportan, la verdad, cultura, no te aportan nada. Entretenimiento en sí, pero... es que cuando, por ejemplo, en mi opinión, cuando yo los veo, no me parecen reales y no me parecen, no me atrae a la vista, así, ni tampoco a los gustos, o sea, no... Hay un tema que ha salido, que es sobre que no me aporta cultura ver... Yo estoy en contra. Gran Hermano, es decir, la gente que ve Gran Hermano es menos culta que otra que vea otro programa de televisión, por ejemplo. ¿Tú qué opinas, Mireia? Pues la verdad es que puede ser, no es que sea menos culta, sino que lo que le interese en ese tipo de programas puede ser porque sea culta, pero en otro tipo de cosas. No sé si me explico. A ver, yo no lo entiendo. A ver, yo por ejemplo prefiero ver programas que me aportan cosas culturalmente, pero programas a lo mejor, no sé, de cultura de música o de arte y de teatro. Bueno, en realidad, con lo de teatro, puede ser que Gran Hermano te aporte un poco de cultura, pero bueno, pues eso es lo que pienso. Pues yo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando veo un programa de televisión, mi finalidad no es cultura, mi finalidad es entretenimiento, pasármelo bien y ya está, ese es mi caso. Es decir, si luego aparte de ese entretenimiento puedo adquirir una cultura, mejor que mejor, pero mi objetivo es entretenerme y da igual, ¿entiendes? Bueno, Xavi, deja de chupar micro ya porque soy yo la presentadora. Mi opinión... Bueno. No, es que ya me he equivocado con tu nombre. El micro lo puede coger todo el mundo. Sí, bueno. En mi opinión sí que todo da cultura. O sea,
todo en global, o sea, veas lo que veas y hagas lo que hagas. Tienes que hacer lo que te gusta. Entonces, para mí Gran Hermano da cultura a nivel de, tú ves cómo se comportan las personas, tú ves, porque en verdad esas situaciones pasan en la vida real. O sea, yo ves los diferentes puntos de vista, cómo cada uno se toma y exagera las cosas, porque eso pasa en la vida real, porque yo tengo... ¿Y nuestro programa? Y claro, y hablando de Casa del Hermano, son personajes que no somos así, obviamente, y creamos roles que personas se asocian en la realidad. Entonces queremos dar a entender a la gente cómo es cada persona y que hay muchas clases de personas diferentes, porque Tomás es muy diferente a Imenia. Claro. Y también una cosa de los personajes es la exageración completamente de un rasgo de una persona. Es decir, muy poca gente es así de tímida y así de cosa como Tomás. Pero hay que llevarlo al extremo porque es más o menos hacer un personaje, que es lo que pasa en los programas. Vea de los rangos de personalidad diferentes que hay, que no todas las personas son de unas características. O sea, cada uno tiene sus gustos, sus aficiones y puede hacer lo que quiera y es libre. Pero tampoco hay que criticar a Tomás por ser tímido, ni a Imenia por ponerse a bailar y a cantar ahí como si fuera como matando cochinillos, como dice Anselmo. Tú que eres fan del programa, Dani, ¿qué piensas? Yo soy fan, ¿no? Sí, lo veo. ¡Más te vale! Pues nada, pienso que es una parodia, pero hay gente que, no sé, se lo cree en sí, todo lo que hacéis en el programa, y no sé... No sabes nada. No lo sé. Solo sabes que no sabes nada. Yo creo que en los realities de ahora también la palabra reality no está muy bien enfocada a la realidad, porque es eso, un reality es enfocar la realidad. Y en el tema de cultura, lo que te puede aportar Gran Hermano, te puede aportar cultura si sabes bien enfocar el mensaje que te transmite ese programa, porque si tú eres una persona que te crees todo lo que te están diciendo y crees que las personas son así y que cambian de opinión de un día para otro, pues a lo mejor la cultura no te la aporta, pero si tú sabes enfocarlo como una crítica, o sí, como una crítica, pues sí que puedes decir, mira, pues puedes opinar y eso. Eso es lo que pienso. A ver, claro, todo es subjetivo, según desde el punto de que tú lo veas, vas a aprender más o a aprender menos, eso, pero en todos los aspectos. Y creo que ya hemos tratado todos los temas y ya podemos dar... Sí, el bus, porque... ¿sabes? ¡Ay, siempre está quejando este chico, Es que es aguntino, chicos. Hola. El único. Y te sale el bus 5 minutos, entonces creo que me voy a ir ya, porque si no lo voy a perder. ¡Adiós, Xavi! ¡Adiós!